Amén, que el Señor les bendiga. Tenía mucho tiempo, ¿verdad? Que no pasaba aquí al púlpito. La verdad, a veces uno no sabe qué es lo que va a decir, sino el Señor. Siempre uno, por más que le piensa, le busca, le rebusca y le piensa. Y le pregunta a su marido a veces, ¿qué será? Dios siempre te habla de una u otra forma. Obviamente, muchos van a decir, pero ¿cómo Dios te va a hablar si Dios no se escucha? Pero tu corazón, tu mente, tú sabes que es Dios que te está hablando, ya sea que si lees algo, o si ves algo, si escuchas algo. Entonces, yo siento que el Señor me habló. Estaba yo así como que nerviosa. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, que yo hable? Entonces, de repente, okay, platicamos Michael y yo y estuvimos platicando de las noticias, de lo que ha salido. Me imagino ustedes que es lo que, si han visto las noticias de lo que ha estado pasando aquí en Vernon Hills, en una high school, no sé si aquí en un suburbio de aquí cerca, no sé si escucharon, que el comité de alumnos que son musulmanes invitaron a la comunidad estudiantil en la high school de... Le llamaron walk hijab, ¿verdad? Yeah. Walk a mile in a hijab. O sea, camina una milla en un hijab, que es el hijab, es el velo de las que usan las musulmanas para cubrirse los cabellos y todo eso. Entonces, pues había ciertas de que el 50% diciendo que sí estaban de acuerdo y el 50% que no. Luego salió también lo que pasó en Wheaton, en una universidad, de una maestra que se presentó a la escuela con igual el hijab, para mostrar su apoyo a los musulmanes. Bueno, pues están platicando de eso y dice Michael, bueno, pues hay que hablar de eso, sobre eso. Y yo, pues ok, está bien. Entonces, de repente, veníamos en el coche y se me vino a la mente una canción. Amén. Un canto que dice, somos el pueblo de Dios. Entonces le digo a Michael, no, porque a veces como que uno no se acuerda y tiene que preguntar a Michael, ¿cuál es el versículo que dice que nosotros somos el pueblo escogido? Y dice, ay, a ver, búscalo, ya lo encontré. Y es en, amén, en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Una vez más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A esta parte es bien importante. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue que nosotros somos adquiridos por Dios? Fuimos adquiridos por Dios gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Ese día el Señor que entregó su cuerpo, porque Él estaba entregando nada más el cuerpo, porque su alma, su espíritu estaban con Dios y Él estaba seguro que lo que estaba haciendo era el plan perfecto de Dios. Amén. Entonces Dios nos adquirió el día en que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y para salvarnos y darnos vida eterna. Amén. Amén. Entonces, nosotros somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Sí quería hablar un poquito de lo que pasó en esta high school y lo que pasó en la universidad. Pero el Señor me llevó a otro poquito... otro tantito más para allá, adelantito, de acuerdo a su voluntad. Yo creo que, yo sé y creo, y en mi corazón lo siente, que fue del Señor. Amén. De que Él nos dice en la Biblia, más vosotros sois linaje escogido. Y nosotros nos llamó para que anunciéis las virtudes de aquel. Amén. Entonces, ahorita sí vemos las noticias y todo. Y muchos pues están ahí en... platicando entre las familias y, ay, pues viste esto y viste el otro. Pero Dios nos mandó a nosotros a salir más para allá
y no nada más quedarnos con esa plática en el hogar o con los familiares o con los vecinos, sino llevar esa plática para afuera, para que todos aquellos que necesitan escuchar al Señor lo escuchen, amén. Amén. Ay, tengo las palabras aquí, yo sé que no me quiere salir. Amén. Amén. Amén, Señor Padre. Amén. Amén. Lo que está pasando actualmente, no nada más en estos suburbios aquí cerca, sino en todo el mundo, en todo el Estados Unidos, es una muestra de que Dios nos está llamando, nos está diciendo, reacciona, reacciona, porque a veces podemos estar que meses, años o días sentados en la banca de la iglesia. Entonces estamos sentados y sentados, y por más que escuchemos las noticias de que pasa esto, pasa lo otro, pues no hacemos nada. Entonces el Señor nos dice que nosotros somos el pueblo escogido de Él, y entonces que nosotros tenemos que levantarnos y salir de nuestra conformidad, de nuestra comodidad, y hacer lo que la palabra nos manda hacer. El Señor nos ha dado la autoridad para poder nosotros salir y predicar de su palabra, para poder nosotros luchando contra la gente que quiere discriminar al Señor Jesucristo, que lo quiere hacer menos, que lo quiere mandar barrerlo por un ladito, a la gente que quiere hacer que uno mismo como cristiano dude de la veracidad de nuestro Señor Jesús, que uno como cristiano dude de cuál es la verdad que hay, porque la mayoría de estos jovencitos que estaban en esta universidad, en esta preparatoria, la mayoría, por lo que vi en unas fotos, las muchachitas se dejaron poner el velo y se dejaron dejarse el velo por todo lo que fue el día escolar, aceptando que el uso del velo, que según esto era para que uno entendiera como qué es lo que se siente ser islámica y musulmana, más que nada era para las mujeres, qué es lo que se siente ser una mujer musulmana. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué ellos quieren hacernos sentir a nosotros qué es lo que se siente ser una mujer musulmana? ¿Por qué ellos no pueden acercarse o por qué hemos dicho nosotros no podemos despedirles a ellos qué es lo que se siente ser una mujer cristiana? Amen. Y su respuesta siempre va a ser no. Porque el velo es importante para ellos, obviamente, ¿verdad? Y de que no, y no, y no. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué nuestros jóvenes, por qué nuestra comunidad, por qué nuestra comunidad entonces tiene que aceptar lo que ellos nos están mostrando? Cuando, ay, es que quiero llegar a muchas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros como cristianos, como no, los que no son cristianos, los que no son creyentes, por qué tenemos nosotros que aceptar lo que ellos nos piden, y para no caer en lo que es en lo, como les llaman los, el que tiene una palabra que es islamofobia, algo así, y aceptar? Ahora sí que, amén, Señor. Amén. A lo que voy es de que si el Señor nos escogió a nosotros como su pueblo, ¿por qué nosotros entonces no vamos y a las calles o a las escuelas? ¿Por qué a nosotros se nos prohíbe hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué a nosotros se nos critica a los cristianos si hacemos algo en la calle, que si estemos en la calle con nuestras pancartas, que si estamos en la calle con nuestras voces hablando del Señor? ¿Por qué se nos cohíbe? ¿Por qué se nos echa así que no puedes hacer esto? ¿Por qué a otros sí los dejan y por qué a nosotros no? Yo supongo que si hubieran hecho este tipo de cosas en una preparatoria, que si la comunidad juvenil cristiana hubiera intentado hacer algo para nuestro Señor Jesucristo, no los hubieran dejado. Porque por ley se supone que
la escuela está separada de lo que es la religión, por así decirlo, que ellos lo llaman así, porque yo estoy dando las palabras de ellos. Se supone que la escuela y la religión están separadas. Entonces, ¿por qué se les permite que se hagan este tipo de cosas? Uh-huh. Y pues... ¡Ay, Señor! Quisiera decir tantas cosas, porque hay tantas cosas que uno se queda a veces guardado que no las puede decir en otros, en otros, así como en otros ambientes, porque a veces mucha gente que no te entiende, porque a veces mucha gente que tengas miedo a que te va a criticar, a que vayan a hacer pleitos, contiendas, porque a veces nos quedamos muchas cosas que nosotros queremos decir, nos quedamos callados, pero el Señor nos da la autoridad para nosotros hablar. Amén. Y a lo que quiero llegar con todo esto, amén, es de que ay, Señor. Amén. Amén, Padre. Amén, que quisiera decir tantas cosas que tengo. Amén. Amén, es que sí, sí me da como dirían ahí el celo de Dios, de que por qué a nosotros, los cristianos nos critican, nos cohiben, no nos dejan hacer las cosas que nosotros queremos abiertamente para el Señor, no nos dejan hacerlas sin criticar, sin darnos ¿cómo se llama? Paso así rápido, más nos como que nos bloquean. ¿Y por qué a otros que no alaban al Dios viviente, que no adoran al Dios viviente, por qué se les permite que hagan todas este tipo de cosas y la gente en su ignorancia, en su cegadez, por así decirlo, no habla más y no se para y no dice que esto no debe de ser así o esto está mal? Porque cómo es que yo digo, cuando el día que mi niña llegue a la preparatoria, si Dios lo permite, digo yo, ¿cómo me voy a sentir yo que si mi hija quiere hacer algo para Dios y me le digan no, porque no está permitido hablar de religión, hablar de nuestro Señor? ¿Cómo voy a sentir yo que llegue alguien más y haga de menos a mi Señor para poner en alto a un Señor que no es viviente? Amén. Señor. Amén, amén. Yo siento que sí, es más que nada ese celo de Dios. De que, amén. ¿Por qué permiten que se pase sobre encima a nuestro Señor Jesús para dar a entender algo que... ¡Ah, Señor! ¿Por qué permitieron que se celebrara eso cuando muchos sabemos que... Ellos dirán, es que es decisión de uno usar el velo, que porque en la Biblia dice que las mujeres usaban velo, algo así. Porque fue comentarios que escuché. ¡Ay, Señor! Gloria a Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Sí, hay tantas cosas para Dios. Pero no sé, siento que tengo todas las palabras atoradas, tengo todas las cosas que pasan atoradas, porque yo siento, amén, amén, siento amén. Que hace falta que nosotros, como pueblos escogidos de Dios, nos paremos más y hablemos más de amén. Él. Amén. Siento yo que nos hace falta más alzar amén. Nuestra voz. Amén. Para evitar todos estos tipos de cosas, de que al Señor lo le pasen por encima, de que a nosotros como cristianos nos pongan peros, y porque a otros no les ponen peros, entonces nosotros debemos de más alzar la voz. Amén. Amén. Para que el nombre de nuestro Señor Jesús vaya por encima de cualquier cosa, por encima amén, de cualquier amén, creencia, amén. Por encima de cualquier, ¿cómo le llaman? Cosas que, bloques, piedras... Que el Señor siempre esté en alto. Amén. Amén. A mí en lo personal, sí me llega que pasen y tantas cosas y que todo el mundo menosprecia al Señor. Porque amén. No nada más es esto lo que pasa de que, de lo de la universidad, lo de la preparatoria, sino lo que pasa alrededor del país. Y la gente cada vez más esté diciendo que por qué... Es que dice muchas cosas. Que por qué
si el Señor fuera de verdad, si el Señor realmente existiera, ¿por qué permite que pasan todas las cosas que pasan? Y hasta muchos se mofan del Señor, hasta muchos se mofan de los cristianos, se burlan de los cristianos por creerse aún en un Dios muerto, pero nuestro Señor está vivo. Amén. Y a mí en lo personal, le digo a veces a Michael, digo, ay Michael, es que a mí no me gusta escuchar tantas noticias porque me desespera que uno no pueda hacer nada, en el sentido de que no puede ir y, o sea, sí podemos, más bien dicho, sí podemos ir y decirle, sabes que estás mal, pero a veces no lo hacemos por temor a las represalias, por temor al que dirán, porque por temor al que te encarcelen, porque ahora sí que si tú, ahorita no se ve tanto, no se ve mucho, pero si uno habla mal de ciertas cosas, por ejemplo, de los homosexuales y de las lesbianas, ahorita no lo hacen tanto, pero te pueden llegar a ser como pueden crear leyes, más bien dicho, para, oh, Señor, para que uno no hable, no diga nada, ay, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Aleluya, tu santo nombre. Amén. Amén. La gloria y la honra son para ti, Señor. Amén, sí, Padre Jesús. Amén. Aleluya. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, amén. Y a veces no lo queremos aceptar. Amén. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad y nos da la fuerza para nosotros poder salir y hablar de su palabra. Amén. Y a veces si no lo hacemos, el Señor nos dice que hay que hacerlo. Que si no lo hemos estado haciendo, hay que hacerlo. Porque necesita el Señor que haya más guerreros y soldados y que haya más voces para que en estos tiempos que se están viendo tan difíciles, que en esos tiempos donde se está llegando, se siente que se está llegando la persecución a nosotros los cristianos. Ajá. Que en estos tiempos nosotros es cuando más debemos de hablar de Él, de su palabra. Amén. Es cuando más debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Amén. Para poder tener la fuerza y la voluntad de pararnos en donde quiera que el Señor nos pare y poder hablar con seguridad y confianza de que Él es nuestro Señor y de que su verdad es 100% absoluta, de que su verdad es 100% real, de que su verdad es la verdad y que al final de nuestros días nosotros vamos a tener un beneficio que es estar con el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y el Señor nos pide, por las noticias, por la radio, por la televisión, por todo, el Señor prácticamente nos está haciendo un llamado de atención, de diciéndote, mijo, mija, levántate que yo te doy la autoridad a ti. Amén. Para que tú vayas y puedas poner mi nombre en alto. Amén. Amén. Porque ya estuvo bueno, ya creo que ya fue suficiente que nosotros que nos llamamos cristianos, que vamos a la iglesia, que sábado, domingo, que según leemos la Biblia, que así que cantamos y alabamos al Señor, ya estuvo bueno que nosotros nos quedemos callados, ya estuvo bueno que nosotros nos quedemos sentados. Amén. Ya estuvo bueno que sigamos dejando que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se pisotee por otra religión, por otras, por el ateísmo, por cualquier otra cosa que esté en contra de nuestro Señor Jesucristo, que ya estuvo bueno, que dejemos que todo eso pase, y nosotros hablemos entre nosotros, y hagamos cosas, pero realmente lo que el Señor quiere es que nosotros no solamente hablemos, sino gritemos. Amén. Que eres la única solución a todos los problemas que existen. Amén. Que Él se tiene que nosotros nos tenemos que lanzarnos. Amén. A la guerra, por así decirlo. Lanzarnos de verdad, no nada más lanzarnos de una vocecita así clarita, sino lanzarnos a gritos. Amén. De que nosotros somos somos los pregoneros, nosotros somos los pregoneros del Señor. Amén. Nosotros somos en los años anteriores, para dar anuncios, para no existía, cuando no existía la televisión, las noticias, nada, había agentes exclusivas
que los que se paraban en la plaza, se paraban en los lugares concurridos y eran los que con rollo y todo decían con voz alta, no nada más voz para que se llegara a escuchar a poquito, sino que se llegara a escuchar más allá de lo que era la plaza principal de las noticias, se les llamaban pregoneros. Entonces, amén, nosotros somos los pregoneros del, amén, Señor. Nosotros, amén, somos los que nos debemos de parar en la plaza, los que nos debemos de parar en donde sea, y no nada más hablarlo para la gente alrededor, sino gritarlo, amén, para que la gente alrededor, más la gente que está allá, más la gente que está allá, escuche a nuestro Señor. Amén. Nosotros somos los pregoneros de Dios. Nosotros somos los que debemos de desempolvarnos el que estemos sentados en la banca tanto tiempo. Nosotros somos los que debemos quitarnos todo ese polvo y levantarnos con la Biblia en mano. Amén. Con la Biblia en mano y con la voz fuerte, pregonando de las verdades del Señor. Y nosotros ser los que pongamos el nombre de nuestro Señor en alto. Amén. Nosotros ser los que dejemos... Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo siga haciéndose menos y menos y menos, porque otro grupo más que tiene, por así decirlo, más valor. Más valor, exacto, más valor que los cristianos que siguen al Señor, que tengan más valor de pararse y hacer lo que se les pegue su regalada gana. Especialmente lo voy a lo de la preparatoria, de que ¿Cómo se pararon y hicieron que casi toda la escuela, todas las muchachitas usaran velo? Entonces, nosotros somos los que debemos de pararnos y no permitir que a nosotros no nos dejen y que a ellos sí. Amén. Y Amén. Aleluya. Amén, Señor. Gloria sea tu nombre. Y nosotros somos los que debemos de pararnos, amén, hermanos. Amén, amén. Y ay, Señor. Y dejar todo atrás y que nunca tener miedo de que nosotros no podemos, de que nosotros somos más pequeños, de que nosotros somos más débiles, de que nosotros vamos a somos ¿cómo se llama? Somos pocos, porque ahorita somos minoría. Nosotros debemos de alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Y de ir a pregonar al nombre de nuestro Señor. Amén. Y amén. Ay, amén. Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Amén, amén. Aleluya. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén, 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 amén. Yo creo que... Amén. Yo creo que... Yo creo, amén, que el Señor, yo creo que el Señor a veces nos llama la atención, a veces a uno mismo, amén. 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 Yo sé que quizás no debería decirlo, amén, pero yo sé que el Señor me quiere desempolvar, amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque el Señor tiene cada uno de nosotros. Amén. Tiene un guerrero, un soldado, cada uno de nosotros lo somos. Amén. Y a veces por X o cierta razón, a veces nosotros mismos somos los que nos echamos solitos para atrás, que nos vamos como el conejo para atrás. Somos nosotros solitos, a veces por temor, a veces por miedos. El temor, miedo es lo mismo. A veces por temor a las represalias, nos echamos nosotros solitos para atrás. En lo personal, yo siento que yo me estaba echando para atrás. Yo no sé si está bien decirlo aquí en el púlpito, no sé. Yo amén, sé amén. Amén, aleluya. Eso, puse ese sentimiento en mí, de que yo sé, siento que yo solita me estaba echando para atrás. Porque sentía mucha presión. Me siento mucha presión de que... De que tantas cosas que se ven... Tantas cosas que se ven... De que si tú hablas de Dios, si tú hablas de Jesús, te critican. Si tú hablas de Jesús, te... Como que te hacen sentir menos, te quieren hacer sentir menos. Y... Ay, no sé. Amén.
Amén. Es lo correcto, hija, está en lo correcto. Amén, amén. Sí está en el Espíritu. Amén. Hable, mija. El Espíritu le está dando la verdad. Amén. Todos nos sentimos igual que usted. Todos. Amén. Aleluya. Y todos los que están viendo este video igual. Es que a veces sentimos la presión de lo que pasa alrededor. Siento yo que sentimos la presión de lo que no, lo que se escucha en las noticias. Y sentimos la carne de nosotros es débil. La carne de nosotros, cuando uno no está bien firme en el Señor, a pesar de que uno diga, sí estoy firme en el Señor nos dice que nos debemos de afirmar más. El Amén. Señor nos dice que debemos de, si ya estamos parados Amén. En la roca, debemos Señor. De pararnos en la montaña. Amén. En la montaña de roca, Amén. No nada más en la, en, ya ven que están las lomitas, las Amén. Lomitas, Amén. Las montañas y los montañotas. A ver, el camino del Señor, a veces nosotros decimos, estamos en el Señor, pero estamos en la roquita, estamos en la colina. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos en el tope. Lo que el Señor quiere que nosotros no nada más nos quedemos en la conformidad de decir, estoy en el Señor, o sea, sentir que uno está bien en el Señor, sentir que uno está cómodo en el Señor, sentir que uno está bien en la roca de Jesús, decir que, okay, gracias Dios por las cosas que me das. Gracias por todo lo que me has dado y quedarnos ahí conformes seguir recibiendo la palabra del Señor, recibiendo las bendiciones del Señor y quedarnos conformes en la roca. Pero el Señor quiere que sí, estemos en la roca, que es el Señor Jesús, pero el Señor quiere que estemos en la roca grandota, que es este, que es la mera montaña, no nada más estar aquí en el pasito de que estoy bien aquí en el Señor, aquí me quedo cómoda, aquí leo mi Biblia, voy a la iglesia, sigo viviendo conforme a lo que el Señor me dice y todo, pero no avanzamos, no vamos más para allá, no vamos más para lo que nos dice la Biblia. Nosotros sí podemos llegar a caer en el cristianismo seguro, por así decirlo, en el cristianismo de que ya estoy en la roca de Jesús, estoy cómoda, el Señor me está bendiciendo mi vida, me está bendiciendo mi familia, me está bendiciendo mi casa, me está bendiciendo a mis familiares, todo está bien, todo está tranquilo, amén, gloria a Dios, me voy para el cielo. Caemos en una conformidad como cristianos. Pero, y luego escuchamos lo que pasa en las noticias, escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor, y nosotros seguimos en nuestra roquita, en nuestro espacio, de que, okay, yo estoy bien, los demás que pasen lo que pase, pero yo estoy bien, mientras yo esté bien, el mundo que gire. Yeah. La verdad. Sí, señor, mientras yo esté padre. Bien, el mundo que gire, allá ellos sabrán cómo se las arreglan, allá ellos sabrán cómo. Los que quieren pelear, que vayan a pelear. Mientras yo esté bien, ¿para qué me meto más para allá? Si aquí estoy bien, si ya estoy segura, ya estoy en la confianza de que el Señor me va a venir y me va, el día que el Señor decida regresar, me va a venir por mí y me va a llevar y ya. No. Porque hacemos mal en quedarnos nada más en nuestra seguridad del Señor, de que la tenemos, de que ok, tengo todo, gracias Dios, y ya, así estoy bien. Hacemos mal en quedarnos así confiados de que el Señor nos va a llevar así como estamos, cuando lo mismo dice en su palabra, que nosotros debemos de ir y predicar en su palabra, no nada más estar conformes, debemos de seguir buscando, porque la verdad de Dios no nada más es encontrarla, a guardarla en tu corazón y órale, ya, ahí te la quedas encerradita con un moñito bien barridito, bien limpicito para el Señor, pero que a lo último, a lo largo, genera polvo porque nada más estás ahí tu cristianismo nada más está ahí, no yendo más para allá de lo que el Señor te está pidiendo realmente, lo que el Señor a gritos te está diciendo en las noticias, lo que el Señor a gritos te está diciendo en la radio, en todas partes el Señor te está hablando, pero tú te quieres seguir quedando en la conformidad, porque según tú ya estás bien con el Señor, ya estás en la roca y ya, ahí quedó. Pero no, el Señor quiere que nosotros nos desenvolvemos de verdad, de que nosotros sigamos luchando, porque al contrario, el Señor no se va a enojar con nosotros si nosotros vamos para la calle o vamos y le hablamos a alguien más. El Señor no se va a enojar con nosotros si nosotros vamos y peleamos. Amén. Allá afuera, si nosotros vamos y peleamos,
lo que debemos de pelear, que es el nombre de nuestro Señor Jesús, que es lo que debemos de pelear, no pelearnos así con groserías, no, ni tampoco agarrotazos ni nada, sino no seguirnos dejando que la conformidad nos siga llenando de polvo nuestras vidas. No seguir dejando que de que lo que dice la palabra de Dios, de que aceptas a Jesús en tu corazón, Jesús entra a vivir en tu corazón, sigues la palabra de Dios conforme a lo que Él te dice, de que respeta a tu marido, de que asiste a la iglesia, de que respeta a los siervos del Señor. No, nada más quedarnos en ese círculo vicioso de que voy a la iglesia, sino salir y gritar de verdad y desempolvarnos y no dejarnos nada más en la confianza de que Dios no se va a enojar. El Señor no te va a quitar la corona de oro. El Señor no te va a quitar el nombre de la lista del libro de la vida. No te va a quitar si sales más allá de tu círculo de confianza. El Señor quiere que nosotros sigamos escalando y 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 escalando hasta llegar el día en que el Señor venga y nos encuentre escalando. Nos encuentre siguiendo nosotros, siguiendo para más allá. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Con lo poquito que hacemos en la iglesia, con lo poquito que hacemos afuera de la iglesia, que el Señor no quiere que nos quedemos nada más con que venir al sábado, el domingo, escuchar la palabra de Dios, en tu casa orar, leer la Biblia, hacer lo que el Señor te pide. No nada más quiere que hagas eso todo tu vida rutinaria. El Señor quiere que nosotros hagamos algo más por Él. Hagamos algo más por Él. Yo sé que esta palabra me la está echando el Señor para mi vida. Porque el Señor, cuando uno habla, a veces el Señor también te está hablando. Uno nada más uno habla para la congregación, sino el Señor también te hace llegar esas palabras a tu vida. Amén. El Señor pone las palabras que no nada más el pueblo necesita escuchar, sino que tú también necesitas escuchar, sino que uno también necesita escuchar. Y yo sé que el Señor ha puesto todas estas palabras en mí, y a pesar de que mi mente se resiste, de que mi mente haga por aquí y para allá, o sea, que mi propia carne se resiste a escuchar lo que el Señor está queriéndote decir. Amén. De que no nada más va para ustedes, sino va para uno también. De que uno debe dejarse esa conformidad, esa seguridad de decir que ya firmé mi contrato. Tengo mi mortgage pagado, por así decirlo. Más bien dicho, el Señor pagó el mortgage. El Señor pagó todo y ya. Están tranquilos, disfrutando de lo que el Señor nos ha dado. Porque no está mal, no está nada mal disfrutar todas las cosas bonitas que el Señor nos da. No está mal. No es mal. No es malo disfrutarlo, no es malo saborear las cosas buenas que el Señor te da. No es malo, pero también hay que dejar que otros saboreen de lo bueno que Dios te da a ti. Amén. De que no ser egoístas con uno mismo y dejar la bendición a más para nosotros, sino también dársela a otras personas. Amén. Dársela a quien lo necesite. Y aunque te agobien las noticias, aunque te agobien lo que pasa de que te dé miedo, de que te dé pavor, de que digas, sabes que yo no me quiero meter en problemas, porque yo aquí estoy bien, tranquila, me lavo mis manos, y órale, que el mundo ruede, pero yo estoy tranquila. No, el Señor quiere que tú no estés tranquilo, que uno no esté tranquilo, que uno no esté nada más saboreando las cosas buenas que Él da, sino el Señor quiere que uno las comparta. Amén. Que uno las dé a alguien más. Amén. Porque el Señor al fin y al cabo siempre nos va a seguir bendiciendo. Amén. Pero tampoco hay que quedarnos las bendiciones para uno, Amén. Sino darlas. Amén. A mí en lo personal, Amén. Aleluya. Voy a ser sincera. En lo personal se me estaba haciendo muy difícil todo lo que mi marido estaba haciendo por el Señor. Amén. Me estaba haciendo muy difícil porque
Gracias, Jehová. Porque hubo un momento, en el que... Ay, Señor. Amén. En el que sí le dije a mi marido. Amén. Amén, gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Si nosotros también estamos batallando, ¿por qué vas a dejar que sigamos batallando para darle a alguien más? Voy a ser sincera. Me gusta lo que mi esposo está haciendo. Me siento orgullosa de él. Me siento una mujer que tiene un marido. Tiene un marido enormemente. Pero no por este llenito. Amén, amén, amén. Me siento una mujer contenta, plena. De que mi marido no esté echado en la casa. Amén. Llegando del trabajo. Y a vivir la vida cotidiana. Sí me siento contenta, pero a veces... me llega ese celito. De que, ¿por qué? Amén, Padre Jesús. ¿Por qué? Y yo sé que es porque... porque estaba tranquila en mi... círculo vicioso de ir a la iglesia, acompañar a buscar al Señor con mi familia. Pero por parte de mí, yendo como el cangrejito para atrás, por la falta de valor, porque más que nada es valor, yo se lo he dicho. Porque, amén, y que le dijo, amén, le dije que una vez que una foto, que por qué la tomaron sin mi permiso, si no quiero que mis hijos estén en peligro, nada más porque por las cosas que él está haciendo, porque egoístamente, y me río porque soy tan tonta, porque me estaba dejando llevar por ese callejito que hace retroceder, y por no dejar que las bendiciones que el Señor ha llegado a mi vida se lleven más para allá. Amén. A la vez siento que estoy haciendo bien en sacar todo esto. Sí, Padre. Porque me va a dar paz a mi vida. Amén. Porque me va a dar esa tranquilidad a mi vida. Y porque... porque necesitaba sacarlo. Amén. Porque necesitaba... Amén. Que mi egoísmo saliera. Porque amén, si yo amén. Quiero que mi matrimonio... si yo quiero que mi hogar, que mi matrimonio siga como ha estado, bendecido por Dios, amén, tengo que dejar todo para que juntos podamos seguir bien. Sí, Padre. Porque a pesar de que estamos bien, porque sí estamos bien en el Señor, yo doy gracias a Dios por mi marido, porque trabaja, porque lo veo como cansado y todo. Nos dedica tiempo a nosotros como su familia. Porque uno se da cuenta en su hogar cómo están las cosas y uno dice, gracias Dios por mi hogar, gracias Señor, y se queda uno tranquilo por el hogar que Dios le da. Y cuando vienen las cosas que el Señor quiere que tú hagas, tu conformidad no te deja seguir adelante. Sí. Tu conformidad pone un tropiezo, y yo sé que sí le di mucha lata, le he dado muchos dolores de cabeza a este varón. De repente me dice, ¿por qué me sales con esto? Si se supone que estamos de acuerdo, y yo, sí estoy de acuerdo, pero no tanto, porque sí ha pasado, y me da risa, porque yo sé que el Señor está trayendo tranquilidad a mi vida. Amén. Yo sé que el Señor me está dando el gozo al decir todo esto, porque el Señor quiere que no nada más mi esposo sea el que en este hogar se dedique el 100%. El Señor, el Señor quiere que Michael y yo, los dos
juntos dejemos, más que nada yo, deje ese pequeño hilito de egoísmo. Sí, padre, gracias. Que tengo en mi vida, porque sí lo estoy diciendo. Me da un poquito de vergüenza, pero a la vez me da un poquito de alegría que esté sacando todo esto. Amén, amén. Aleluya. Porque el Señor no quiere hipócritas. El Señor no quiere hipócritas. El Señor no quiere que uno esté dando la cara aquí contenta y feliz y vas a la iglesia, a la congregación y das tu cara de buen cristiano. No, el Señor no quiere que des tu cara de buen cristiano en la congregación. El Señor no quiere que des tu cara de buen cristiano en la calle. El Señor no quiere que des tu cara de buen cristiano donde quiera que tú estés, cuando por dentro tienes un hilito, porque aunque sea un hilito así de delgadito, un hilito es suficiente para atarte y no permitirte seguir disfrutando de lo que realmente el Señor te está dando. Amén. Porque sí, la Biblia dice que, y muchos cristianos dicen, es que son cadenas que tienes que romper, pero a veces no son cadenas. A veces nada más es un hilito, y un hilito tan fuerte que no te permite, ese hilito no te permite soltarte bien con el Señor. Amén. Es verdad, es cierto. Y yo siento que yo tenía un hilito, ese hilito le dio unas guerritas un poquito a mi marido, porque a pesar de todo, el Señor tiene nuestro matrimonio bien. Amén. Y yo doy gracias a Dios por eso, y no nada más lo digo aquí por decirlo en el púlpito. Mi marido sabe, yo sé, Dios sabe, mis hijos saben que nuestro matrimonio está bien. Es más, estamos esperando a tu chamaco. Gloria a Jesús. Aleluya. Nuestro matrimonio está bien. Amén. Nuestro hogar está bien. Pero faltaba ese, que se cortara ese hilito. Amén. De que no nada más el Señor me está hablando a mí. A ustedes, si no me está hablando sí, a mí. Sí, sí, amén, sí. Amén, amén, amén. Porque, amén, Señor. Porque sí le dije dos, tres veces, ¿cuántas veces te he dicho? Que de repente me sale y me dice, Señor, gracias a Dios, nosotros estamos saliendo, ¿verdad? De todo lo que pasamos. Amén. Porque todo lo que pasamos hace como 2 años, estamos así, poquito a poquito, el Señor nos está dando ese empujoncito para arriba. Amén. Y de repente, lo voy a decir porque tengo que decirlo. Amén. De repente un día me sale mi marido, ¿sabes qué? Recórtame tantito el gasto aquí de ciertas cosas. Vamos a recortar tantito el gasto. Amén. Porque sucedió algo ahí en Tailandia, ¿no? Amén. Sucedió algo y tengo que soltar tantito de lo que teníamos destinado. Y yo, ¿pero por qué? Amén, 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 Padre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Si también nosotros lo necesitábamos. Amén. Te lo dije, íbamos en el coche y veníamos de la Walmart, creo. ¿Verdad? ¿Cuándo fue? Una vez en el coche, que hasta tú dijiste, estábamos en el semáforo ahí para la casa, y tú dijiste, bueno, ¿y ahora tú qué te pasa? Porque le dije, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros sacrificarnos más de lo que ya nos hemos sacrificado? ¿Por qué? Le cuestioné ese sentimiento que tenía. Le cuestioné lo que él quería hacer. Y yo sé que gracias a Dios no me hizo caso. Amén. No me hizo caso. Y me dice, ¿Cómo me? Me dijiste que estás bipolar. ¿Estás qué? Bipolar, le dijiste. Ah. Algo así, ¿no? No me acuerdo. No se acuerda. Amén, amén. Bueno, me dijo una palabra. Que por qué le salía yo con esto, si se supone que yo estaba de acuerdo con él, ¿por qué le salía yo con esto? Amén. A lo que voy es de que necesitaba sacarlo, ya hasta me siento más tranquila. Amén, no sé. Amén, amén. No, de verdad ya hasta me siento ya menos sudorosa de las
hermano, ya hasta me siento tranquila. Ya hasta me siento como que, uff, me quité un peso de encima. De verdad, no les miento, ahí está Dios, me quité un peso de encima. Y yo, ay, hasta me siento tranquila. Hasta me siento ya más tranquila, más relajada. Gloria a Dios. Amén. Me siento ya más agil, relajada ya. Amén. De que esto que tenía que. Amén. De que se quiera, amén, amén. Que tenía aquí adentro. Porque yo sé. Amén, aleluya. Jesús. Gloria a Dios. El Señor ha hablado a mi vida. Sí, claro. Amén. Y a la mía también. Ha hablado a mi vida. Y me sonsacó lo bobita que estaba en el cerebro. Me sonsacó, me sacudió más que nada. Amén. Y dijo, ya se sacúete de una amén, vez. Amén. Y órale, mija, despiértate, porque aunque no lo crean, por dentro me está dando unas peleas. Sí. Gracias. Por amén. ¿Lo digo o no lo digo? Digo que digo. Amén. Amén. Espíritu Santo, mija, el Espíritu Santo en usted. Ya viste, chamaco, ahora sí que sí valió la pena tu salvación. Amén. Bueno, yo digo que orabas por mí, porque si no orabas por mí, entonces no fuiste tú. Pero espero haya sido tú, porque el único que conoce lo que pasa en la casa es Dios y este chamaco. Amén. Él es el único que sabe lo que pasa, de que sí estamos bien, no voy a mentir. No quiero nada más. Así decirlo, por decirlo, estamos bien, amén. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por este matrimonio tan bonito que amén, me ha dado, por mis hijos tan fastidiosos como quieran, berrinchudos, chillones que Dios me ha dado, por el chamaco que viene, que aunque me ha dado achaques, de dolores de cabeza, de esto, del otro, estoy bien, estoy contenta, mi familia está contenta, estamos contentos en el Señor, estamos tranquilos en el Señor, y nos estábamos dejando, bueno, yo me estaba dejando llevar la tranquilidad del Señor, y no estar yendo más para allá de lo que el Señor me está pidiendo, amén, que sea, de que este varón tiene un llamado del Señor. Amén. Este varón no nada más está haciendo las cosas porque tiene sus pantalones puestos, no, sino lo está haciendo porque él lo siente en su corazón de parte de Dios. Amén. De que yo veo su desespero, yo veo su ¿cómo se llama? Su celo, por así decirlo, de Dios, de lo que Él quiere hacer para el Señor. Y siento yo que yo le estaba haciendo tantito, así como que me lo quería jalar para acá, de que, tome, párate. No hagas así, tanto. El otro día me dice, oye, no, pues Rudy quiere que sí puedo ir en febrero. Rapidito a Tailandia, para dejar unas cosas. Y yo, espérate, no que lo teníamos planeado para nosotros, no que teníamos planeado eso para nosotros. Y él, sí, pero es que también hay que trabajar la obra del Señor. Amén. Y yo, ¿y entonces cuándo le vas a dedicar tiempo a tu familia? Y dice, pues les dedico tiempo siempre. Y no nada, aparte de eso, no nada más vamos a tener ese tiempo de febrero, sino tenemos todos los 365 días del año para estar juntos. Amén. Una semanita no va a ser eterno. No va a ser como si se fuera a ir para allá y se fuera a quedar a vivir para allá. Y yo, espérate. Y ya después digo, bueno, está bien, lo pensé, me tranquilicé y le digo, bueno, sí tienes razón, sí es cierto, hay necesidad. Amén. Le digo, pues ahora le agarra esa semanita y ya tiene esa semanita apartada para irse para allá. Amén. Amén. Y a lo que voy con todo esto, es de que ya, no sé, ya se los dije y se los voy a decir, ya me siento más tranquila. Amén. Amén. Ya hasta me siento más relajada. Señor, amén. Me siento más en confianza. Amén. Me siento más, no sé, me siento mejor. Amén. Amén. Aleluya. Y amén. Y a lo que voy con todo esto es de que hay que dejar tantito de estar en ese círculo de la conformidad y dejar de tener miedo de que qué es lo que vayan a hacer, de que tus hijos. Porque sí le digo a muchos, es que tus hijos, digo, ¿qué no piensas en tus hijos?
No, si está pensando en mis hijos. Está, de hecho, pensando más en mis hijos que yo. Porque él no solamente está pensando en la salvación de mis hijos. Está pensando en la salvación de otros hijos. Amén. Y está pensando que mis hijos van a ver ese ejemplo. Y mis hijos van a ver todo lo que él está haciendo. Y el día de mañana no van a ser unos jovencitos, jovencitas que están en la escuela hablando con las amigas de pura tontería. El día de mañana mis hijos van a ver ejemplo a su mamá y a su papá. Van a verlo y van a decir, bueno, tengo un ejemplo en casa de que el Señor nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha dado muchas cosas. Y mi papá aquí sigue y mi papá nos ha sido ejemplo de trabajo para el Señor. Y mis hijos van a trabajar para el Señor. Amén. Y si el día de mañana llega a pasar lo que pasó aquí en la high school de Vernon Hills, mis hijos se van a parar. Y mis hijos van a decir, no. Amén. Mis Amén. Hijos van a tener Amén. Voz. Mis hijos van a tener voz, van a ser los pregoneros del Señor. Y mis hijos van a pelear porque el nombre del Señor no se eche para abajo para que otro señor, otro falso Dios sea enaltecido cuando el Señor Jesús debe de ser enaltecido. Amén. Amén. El día de mañana mis hijos van a ser Amén. Los que, del ejemplo de lo que este varón está haciendo y del ejemplo de que yo espero en el Señor, espero poder hacerlo, espero que todo esto me haya servido a mí para desempolvarme toda esa conformidad, toda esa seguridad que yo tenía, porque el Señor nada más quiere que estemos seguros en la iglesia, en la casa, en la escuela. El Señor no nada más quiere que estemos seguros ahí. El Señor quiere que nosotros estemos seguros afuera de todo esto que siempre hacemos. Amén. El Señor quiere que estemos un paso más adelante de lo que nosotros estamos. Amén. El Señor quiere que nosotros, si aquellos están haciendo algo, órale, ya te gané y ya lo hice yo en el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, siento que todo esto me sirvió Amén. A mi vida. Amén. Y espero mi ejemplo, o sea, no mi ejemplo, sino, o sea, que lo que yo conté, mi experiencia, que lo que acabo de contar sirva de ejemplo, no nada más para los que están aquí presentes, porque yo sé que no soy la única esposa que cuestiona a veces el mandato del Señor que tiene para su esposo. Sí, es verdad. Porque yo sé que lo que yo paso, o lo que yo pasé, o lo que yo estoy pasando, o lo que sea que el Señor ya quitó, porque yo sé que el Señor esto me ayudó bastante. Amen. Lo que sea que tú estés pasando, que te lo despolvorees, te lo quites y dejes que ese hilito finito se rompa. Amén. Porque sí tendrás la seguridad de un hogar en el Señor. Sí tendrás la seguridad de tu familia que esté bien en el Señor, de que estés recibiendo las bendiciones del Señor, de que el Señor te esté dando manos llenas y tú las caches y las caches y las caches y las caches las bendiciones, pero no quieras dejar que otros más cachen bendiciones del Señor. O igual, dejando, pero haciendo que tu marido, si tiene el sentido de servir al Señor, pero tú tienes como que esto va más para las... Porque yo sé que no soy la única con esta idea en la cabeza. Amén. Yo sé que quizás, quizás y más para allá, hay mujeres como yo que servimos al Señor, seguimos al Señor, alabamos al Señor, adoramos al Señor en la iglesia, en la casa, pero que demos cara feliz y todo, pero por tantito atrás, pero atrás, ese sentimiento de egoísmo, de temor, ese sentimiento de todo lo que uno puede sentir cuando tenemos un hombre de Dios. Amén. Porque Amén. Yo sé que mi esposo es un hombre de Dios. Amén. Amén. Sí tiene sus defectos, tiene sus cualidades, pero pues gloria a Dios, Amén. No es perfecto, solo Dios es perfecto. Amén. Pero el Señor lo llamó para
para servirle. Sí, padre. El Señor le llamó para ser su siervo. Sí, Jehová. Y uno como esposa no puede ser, no puede ser el pequeño así obstáculo para que el marido se desarrolle más en el Señor. Amén. Se deje llevar más por el Señor. Porque siento yo, en lo personal, yo creo que ustedes también lo han de sentir, que si estaba haciendo así como que un cuchillito aquí con mi marido, dejándole así como que cuchillito, cortándole a lo que estaba haciendo. Porque sí lo frustré. Sí le saqué unas canitas verdes. O canitas blancas. Sí le saqué sus canitas blancas, que ya se le ven. Y de que por dentro de estar diciendo gracias Señor porque al fin ella me va a dejar en paz. De que no la demostrar mucho, pero ha de estar por dentro, ha de estar diciendo yay, al fin me va a dejar de estar diciendo de cosas. Amén. Gloria a Jesús. Porque López, aunque no lo diga, bueno, o sea, a mí sí me lo dijo. Era, sí ha de haber pensado que qué onda conmigo. Y yo espero que sí hayas orado por mí. Y no nada más me hayas dejado todo el peso a mí. Y espero de que hayas pedido por mí. Para que así los dos, no nada más él, exacto, los dos podamos disfrutar y los dos podamos seguir haciendo lo que el Señor ha pedido que Él haga. Amén. Y va para todos. Que ya, a veces, incluso yo creo que a veces hay siervas del Señor, mujeres que quieren servir al Señor, que tal vez a lo mejor tengan a su maridito por ahí atrás cuchillándolas, como yo cuchillaba a mi marido. Entonces, no hay que dejar que caer en la conformidad. Y una, hay que orar al Señor, porque sí oramos, pero no pedimos todo, porque yo lo soy sincera y lo estoy diciendo. Sí, y yo sé que ahí está el Señor de testigo, que sí oré, pero que no oraba más allá de lo que debía orar. De que yo estaba segura de que yo estoy bien, no, a lo mejor no es nada, pero no estoy bien, no estaba bien, y no está uno bien. Sí, Jehová, cierto. De. Muy cierto. No está uno bien nada más decir soy cristiana, tengo todo bien, y ya. Y no está bien que uno tenga ese temor, ¿cómo se llama? Sí, temor. Temor de qué. De lo que vaya a pasar. Que si lo que va a pasar, el Señor ya lo tiene escrito. Así que uno se haga berrinches, patalee, chille, grite, se enoje, todo. Si el Señor te dice tas, 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 es tas, 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 aunque tú no quieras. Amén. Y ni modo. Es cierto. Y ni modo. Amén. Tú querrás una cosa, el Señor quiere otra, y ni modo, agárrate, porque si el Señor dice, el Señor hace. Amén. Y ni modo. Y nada de que yo puedo declarar que esto y el otro, o que yo declaro que esto no va a ser así. Por más que uno declare, que uno diga, que uno que uno declare, diga, y por más que según tú digas, no se va a hacer así, porque no se va a hacer así, el Señor te va a decir, no siento, mijita, mi palabra vale más que la tuya, y yo soy el Señor. Amén. Y yo creo ya, ya saqué todo. Amén. Ya. Amén. Ahora sí que, como que, sí, yo siento ya. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Siento ya que ya. Amén. Ahora sí. Ya despertaste, ya reaccionaste, ya te hablé. Amén. O sea, yo siento que el Señor ya me habló a mi vida. Amén. Y ni modo. Aunque yo decía que esto y el otro, ni modo. Me aguanto porque así es y porque me lo está diciendo. Amén. ¿Qué más puedo decir? No me puedo quejar. Porque yo sé. Yo sé que no nada más lo digo de dientes para afuera, lo estoy diciendo porque si yo fuera
si yo fuera, porque yo lo dije, no hubiera dicho nada de lo que dije, me hubiera quedado calladita. Exacto. Y hubiera nada más puesto mi carita bonita, de cristiana bonita, de con sonrisa pa' aquí pa' acá, y ya. Y me hubiera quedado con todo eso, pero no. ¿Qué me dijo? Ni modo, aguántate, el que habla soy yo, tú nada más saca. Amén. Y al final de cuentas, la bendición es para ti. Amén. Y si pasa una vergüenza, si pasa uno peleas ahí internas, pero ni modo, el Señor es el que hace las cosas. Sí, Padre. Sí, Jehová. Y como digo, yo quizás me hubiera quedado callada, entonces si hubiera quedado nada más entre Michael y yo. Michael podía haber seguido yendo a Tailandia, Michael podía seguir haciendo, podíamos seguir viniendo a la iglesia, podíamos poner nuestra cara bonita y todo, pero por dentro, si el Señor no me hubiera sacado todo esto, por dentro yo estaría quemándome y siguiéndole dando punzaditas a este varón, porque sí se las di. Y lo digo de verdad. Amén. Amén. Ya sé. Ni modo. Ahora sí que no me acuerdo qué parte de la Biblia dice que el Señor quitará nuestras vergüenzas, algo así. Ay, traigo aquí la palabra. No me acuerdo. No me acuerdo. Sabe. Y sabe con la Biblia. Porque yo sé que no soy la única que agarra la Biblia cuando le conviene. Cuando sí está bien o no con el Señor, y ahí tengo mi Biblia, la agarro, la leo y todo, pero no la saboreo. Nada más, a veces nada más uno la agarra por agarrarla, pero no la saborea. Ahora sí que sí, ni modo, a veces así es la vida con el Señor, que si por más que uno quiera quedarse en las cosas, no se puede, porque el Señor siempre saca la verdad. Amén. Sí, a veces la verdad puede ser dolorosa, la verdad puede ser vergonzosa, la verdad puede ser triste, pero dice la palabra que la verdad nos hará libres. Amén. Amén. La verdad y la libertad solamente se alcanza con Jesús. Amén. Amén. La tranquilidad solamente se consigue con Jesús. Amén. Amén. El gozo solamente se consigue con Jesús. Amén. Amén. La felicidad se consigue con Jesús y la vida eterna solamente se consigue con Amén. Jesús. Amén. 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 Aleluya. Y pues bueno, ya no los agrego bien con mis historias. Amén. Yo sé que lo poquito o lo mucho que haya dicho, yo sé que el Señor puede llegar a tu vida con algo que yo dije. Amén. Poquito, mucho, o quizás nada, porque, pero el Señor de alguna u otra forma, de mi experiencia, de mi testimonio, porque esto más que nada fue un testimonio. Amén. Y siento que de mi testimonio, un poquito, mucho, el Señor toca otras vidas. Amén, sí, Padre. Y sé que como dije, no sé, a lo mejor no soy la única, a lo mejor hay muchas como yo, a lo mejor hay muchos maridos como yo, o sea, en el sentido de que la mujer sea la sierva del Señor. O a veces es necesario, no sé, pero estoy contenta, agradecida con el Señor. Sí, me siento más tranquila, me siento más ligerita, me siento más contenta y me siento, no sé, como que, ni modo, te aguantas. Amén. Pero ni modo, te aguantas ya. Ya no te voy a decir nada. Amén. No creo que más que el ni modo te aguantas es para mí. Amén. Amén. Pero, pues al menos ya, más tranquilo te la vas a llevar. Amén. Más relajado te la vas a llevar. Y yo sé que es por gloria del Señor. Amén. Por causa del Señor. Y yo sé que esto fue bien personal, pero se siente bonito que el Señor hable a tu vida. Amén. Oro, hermano. Sí. Amén. Oro por las personas que están en la misma situación. Amén. En la cual usted estaba. Amén. Dele gracias a Dios por su libertad. Amén. Y ore por tanto hombre y mujer. Amén. Que por estar
en contra del llamamiento de su esposo o de su esposa, no se sienten libres ni felices en sus vidas, ore por ellos, que hay más felicidad cuando los dos caminan juntos la misma senda de la vida eterna en Jesucristo. Ore, mija, porque su experiencia, sé que ha tocado muchas vidas aquí presentes y a nivel mundial cuando este video esté en la internet. Amén. Amén. Ore por ellos, porque Dios necesita usar a alguien. Y nadie de aquí tenía esas palabras que usted tiene ahora, de bendición, de consuelo, de mucha verdad. Que aunque usted haya pasado por esta situación incómoda, fueron las palabras perfectas que Dios solamente a usted y a nadie más en el mundo entero le dio. Y debería sentirse honrada de que Dios tuvo que usarla de este modo para hacer de bendición a mucha mujer y por qué no también a mucho hombre. Todo lo que cada uno predica son palabras de Dios que nos pone en nuestro corazón y que a nadie más Dios le pone esas palabras. Podremos decir casi lo mismo uno con otros, pero la diferencia está en lo que Dios pone en el corazón nuestro. Y este mensaje, créalo, mija, que nadie más podía haberlo dado más que usted. Hay más gente pasando lo mismo, pero usted tuvo el valor de decir, yo me paro hoy y le quiero ser sincero a Dios, de que no quiero sentirme como me siento, quiero ser libre para poder predicar junto con mi esposo, junto con mi familia, las virtudes de Jesucristo, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús solamente es el Salvador del mundo. Amén. La acompaño y haga la oración, mía. Amén. Padre, te damos gracias por todo lo que tú, Señor, has hablado en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, por tus palabras de consuelo, por tus palabras de apoyo, por tus palabras, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, por esa libertad que tú solamente nos puedes dar, por ese gozo que solamente tú nos puedes dar. Señor, te pido, Señor, que así como tú has hablado a mi vida, que así como tú has tocado mi vida, que así como tú, Señor, has puesto en mí esa liberación, por así decirlo, Señor. Señor, la pongas en la vida de otras mujeres, Padre. En la vida de otras mujeres, Señor, que se cuestionan si lo que su marido está haciendo para el Señor, para ti, Dios, está bien. Que no permiten, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo esté el 100% en la vida del varón, Señor, que has designado como siervo tuyo, Padre. Te pido, Padre, Señor, que así como tú has hablado a mi vida, Jesús, hables a la vida de cada una de estas mujeres, Señor. Hables a la vida de cada de estas esposas, siervas tuyas, Padre. Y por qué no a sus esposos también, Señor Jesús. Que hables a sus vidas y les hagas entender, Señor Jesús, que solamente contigo, Padre, se puede llegar, Señor, a la felicidad máxima, a la tranquilidad máxima. Que solamente en ti, Señor Jesús, uno puede descansar. Y que solamente en ti todo temor se va, todo miedo se va. Que solamente tú, Señor, eres el que fortalece el matrimonio, Jesús. Que por más que uno, Señor, diga adorarte y alabarte, que por más que uno vaya a la iglesia, Señor, y ponga cara bonita, Señor Jesús, y por dentro uno esté sintiendo otras cosas, Señor Jesús, que seas tú, Señor,
Que seas tú, Padre, que quite todo ese sentimiento negativo. Que quite todo ese sentimiento de duda y de temor, Señor Jesús. Y que tú, Señor, des esa libertad que todo solamente tú puedes dar. Para disfrutar no solamente de tus bendiciones, sino poder, Señor, saborear y disfrutar las bendiciones que les das a otras gentes, Señor Jesús. A otras personas, Padre Santo. Y te pido, Padre Santo, que tú seas, Señor, el que reconfortes cada alma, cada vida, Jesús. Y que llene, Señor, todo el corazón de uno. Y que no haya espacio, Señor, para ni un poquitito, ni una mínima rajadita de espacio para cualquier sentimiento ajeno a ti, Señor Jesús. En el corazón de las vidas de todos los que creen en ti, Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Aquí predicando su evangelio y a Jesús vamos a seguir, aunque el mundo